Bien, una vez más saludamos a las Cortes Superiores de Justicia que nos siguen a través del aula virtual del Poder Judicial, a las diversas delegaciones de las universidades nacional, privada, de TACNA, que nos acompañan en esta mañana, eh, a los profesionales que han venido desde diversos lugares también, y desde luego también extranjeros que tenemos en esta mañana, y desde luego a ustedes público en esta mañana que nos acompañan. Eh, dice un adagio de Mahatma Gandhi, aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no están nunca en las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales. Y en TACNA, desde el año 2008, se han iniciado estos cambios trascendentales en la justicia penal. Sobre este y otros puntos nos ilustrará en esta mañana el doctor José de la Barra Barrera, presidente de la Corte Superior de Justicia de TACNA, con la conferencia inaugural titulada Cinco años de reforma procesal en TACNA. Lo recibimos entonces con fuertes y calurosos aplausos. Eh, nuevamente, muy buenos días. Vamos a... Ya, yeah. gracias. Muy buenos días, vamos a iniciar este Congreso Internacional, justamente como su nombre lo indica, a cinco años del Código Procesal Penal en Tangni Moquegua, balance de la reforma procesal penal. Vamos a eh, determinar en esta oportunidad, brevemente, por el que el tiempo nos exige así, por la cantidad de expositores, cómo hemos ido desarrollando en este Distrito Judicial, el nuevo Código Procesal Penal, con un pensamiento que nada es permanente excepto el cambio. En este sentido, tenemos que entender de que 500 años de cultura inquisitiva, cambiar a un sistema acusatorio adversarial garantista, para muchos resulta muy difícil, pero para otros yo entiendo que es una eh, posibilidad, de poder mejorar nuestros conocimientos, de poder desarrollar mejores estrategias de investigación como la que hoy día desarrolla la Policía Nacional con el Ministerio Público, de poder tomar mejores decisiones como lo hace el juez, que ya no es el juez de antes, que el juez era el sábelo todo, el que tenía que investigar, buscar pruebas, ingresar documentos y resolver. Hoy, el día, el juez resuelve. Y el Ministerio Público y la Policía Nacional son los que investigan. La sociedad peruana, bueno, el Código Procesal Penal nace como producto de la necesidad de tener una justicia penal más eficiente, oportuna y transparente. ¿Qué pasaba anteriormente? Pasaba de que los juicios duraban una eternidad tres, cuatro años de proceso. Al final, por alguna situación formal, se anulaba vía recurso de nulidad, volvía a FOJA cero, empezamos de nuevo un proceso. Finalmente, de tantas idas y venidas, el proceso o la acción penal prescribía. Y nosotros, ustedes tienen conocimiento de muchos casos muy importantes que han prescrito y al prescribir no sabemos si realmente la persona cometió o no cometió el delito. En consecuencia, uno de los baluartes, una de las banderas de este nuevo modelo procesal penal, justamente la celeridad, como lo explicó el doctor Duberli Rodríguez eh, cuando inauguró este Congreso, la celeridad, la rapidez, y que no solamente es celeridad por celeridad, sino también es celeridad y además calidad de las resoluciones, además transparencia en los procedimientos, el fiscal requiere, la defensa argumenta lo que tiene que argumentar y el juez decide en ese momento. Hemos cambiado la escrituralidad por la oralidad. Hemos cambiado el expediente judicial, un gran y voluminoso expediente judicial, por la audiencia. Antes el rey era pues el expediente, ahora existe una reina y la reina y la audiencia. Y en la audiencia es donde ambas partes... Justamente, adversarialmente, expone sus mejores argumentos y el juez decide lo que es correcto. El día que se inició el cambio en el sur del Perú, Tacna, fue el primero de abril del 2008. Cinco años de implementación de la reforma procesal penal es un éxito y estamos comprometidos en una mejor y continua en beneficio de la sociedad. Realmente, eh, el trabajo que desarrollamos en el nuevo Código Procesal Penal en el sentido, anteriormente, por favor, ingeniera, en el sentido de que no solamente es el trabajo del Poder Judicial, sino también el trabajo del Ministerio Público, el trabajo del Poder Judicial, el trabajo de la Policía Nacional, de la Defensoría Pública y del Colegio de Abogados. La sociedad peruana percibía que la justicia en el país realmente era lenta, ineficaz, con procedimientos ritualistas engorrosos, fundamentalmente escritos, que no conllevaban una solución oportuna y justa de su conflicto, dejando en muchos casos una sensación de impunidad y corrupción, como les decía, que incidía negativamente en la imagen institucional de los operadores de justicia. Con la reforma procesal penal se trabaja en equipo, el Poder Judicial, y ya estamos viendo, estamos parte del Poder Judicial, Está en esta, en esta vista, por ejemplo, está el doctor eh, Ramiro, eh, el doctor Coco de Amat que son este, miembros del Poder Judicial, tenemos a la Policía Nacional, en la persona de Oscar Vives, que nos apoyó muchísimo en la implementación del la laboratorio de criminalística, tenemos en que entonces fue decano del Colegio de Abogados, el doctor Zacarías eh, Valderrama, tenemos el juez, este, este juez que ya no está acá, 50 Entanas, en fue juez de investigación preparatoria, y tenemos también al otro lado que nos salió en la cinta la, la, la Fiscalía y la Defensoría Pública. Este es entonces un trabajo en equipo. Nosotros eh, iniciamos con 10 eh, órganos jurisdiccionales. Teníamos una sala penal superior, teníamos este, un juzgado de investigación preparatoria en Tacna, teníamos eh, igualmente un juzgado de penal unipersonal eh, y eh, juzgado de investigación preparatoria en la provincia de Jorge Basadre, en la provincia de Tarata y en la provincia de Candarave. Igualmente en los conos, en el cono sur, eh, con, en Gregorio del Barracín y en el cono norte, este, alto de la Alianza. Posteriormente se dictó una norma ah, y un juzgado colegiado. Posteriormente se dicta una norma que se desmembra el juzgado colegiado que era compuesto por tres integrantes y uno de ellos se convierte en un juzgado de investigación preparatoria y los dos se convierten en juzgados penales unipersonales. Más el, el juzgado unipersonal que había hacen los tres juzgados unipersonales que también de, desarrollan sus labores de juzgado colegiado. En un comienzo, tal vez esto es positivo, y acá en este evento, yo creo que hay que conversar todo lo positivo de la norma, pero también indicar los posibles eh, ajustes que hay que realizar. Y este es un ajuste que es necesario y de inmediato. No es posible que en este momento un juzgado colegiado se desmembre después en tres juzgados unipersonales y sean las mismas personas. Tenemos, por un lado, tres juzgados penales unipersonales. unipersonales por otro lado tenemos un juzgado penal colegiado con la misma carga procesal y de repente con más carga procesal el juzgado colegiado. No puede estar un juez penal en un sitio y en otro sitio a la vez. Entonces este es un tema que creo que tiene que cambiar definitivamente. Los juzgados penales unipersonales tienen una carga propia y tienen que desarrollar su propia carga. Y el juzgado colegiado igualmente tiene una carga propia y no pueden estar desarrollando funciones de juzgado penal unipersonal al tiempo. Porque estamos, estamos digamos, uno de los principios básicos que es la reforma procesal penal, la unidad en el proceso, la unidad de las audiencias, las estamos quitando de en medio. Porque se entiende que una audiencia debe empezar y terminar, y una vez que termine, recién empieza la otra audiencia. Sin embargo, con este sistema, tenemos que, tienen que dividirse los jueces en hacer, en hacer trabajo en el juzgado penal unipersonal y en el trabajo en el juzgado penal colegiado. De modo que no se cumple lo que establece la ley, que se empieza y se inicia una audiencia y después se empieza la otra. Este es un tema que realmente se tiene que este, eh, verificar. Ya en cuanto a las competencias, ya, ya sabemos pues que la competencia de la sala del juzgado colegiado es la supraprovincial igual de la sala penal de apelaciones. Solo tenemos una sala penal de apelaciones y esto no solamente ve los asuntos de TACNA, sino también los procesos que vienen de Tarata, Candarave y Jorge Basadri. Los delitos con mayor incidencia en el Distrito Judicial de TACNA, Hemos realizado un trabajo para ver los delitos y hemos encontrado una sorpresa. Pensaba que en Tacna, de pronto, el delito con mayor incidencia era el delito de robo agravado o, de repente, eh, violación sexual. Sin embargo, estadísticamente, el delito de mayor incidencia en Tacna es el de omisión de asistencia familiar, incumplimiento de obligación alimentaria. Y después viene hurto agravado, conducción en estado de ebriedad falsedad ideológica, rubo agravado, uso de documentos falsos. Entonces, acá estamos viendo de que en el proceso estamos desarrollando muchos casos de, de, de omisión de asistencia familiar y creo que también es una llamada de atención porque este es un tema que debería resolverse, entiendo, en primera instancia mediante, los, los, mediante la resolución de conflictos como es la terminación anticipada. Después hemos tenido realmente el apoyo. Eh, acá en Tacna hemos tenido la oportunidad de tener pasantías de Lima, Lima Sur, Callao, Lima Norte, Huánuco, Ucayali, Junín, Santa, Ayacucho, Huancabelica, Ancas, Cañete, Arequipa, Puno, Tumbes, Madre de Dios, Cajamarca, Ica, San Martín. Todos estos distritos judiciales han venido a realizar pasantías en Tacna. Nos ha agradado muchísimo su presencia porque no solamente. Hemos contribuido para con ellos, sino también nosotros hemos, hemos sacado conclusiones muy positivas de estos distritos judiciales. Y también en alguna oportunidad y el día de mañana lo vamos a tener presente el ministro de Santiago de Chile, eh, Javier Alíbal Moya Cuadra, que fue realmente un magnífico eh, integrador, porque tanto en las provincias de Tacna y Arica ya no hay una, digamos, una división de fronteras, porque hay una unidad jurídica y todos. La mayor parte de estos pasantes que venían acá a la ciudad de Tacna, hemos ido a la ciudad de Arica y hemos sido bastante bien recibidos y hemos, y hemos tenido la oportunidad de conocer cuál es el código, se, cómo se implementa el código procesal penal en Arica y, hay, y hemos visto la celeridad, la eficiencia y eso es lo que estamos tratando de desarrollar también en nuestro país. Ahora, estadísticamente, nosotros vemos en la prisión preventiva del 2008 al 2012, tenemos que se. Si ustedes revisan, desde el 2008 al 2012 han ido incrementándose los casos en que los requerimientos de prisión preventiva se han declarado fundadas. En menor escala están los de infundadas y también los de comparecencia con restricciones o la variación de terminación anticipada. Tenemos que entender también que, eh, eh, digamos, eh, no, han, eh, no lo tengo el cuadro acá presente. Pero estos son los casos en donde hubo requerimiento de prisión preventiva y ya se ha determinado que la prisión preventiva no es un adelanto de pena, no es un adelanto de condena. La prisión preventiva simplemente nos sirve para asegurar a la persona el proceso. No es una sentencia como alguna vez, digamos con estupor este, escuché en alguna emisora nacional y decían el juez sentenció una prisión preventiva. El juez no sentencia una prisión preventiva. La prisión preventiva simplemente nos permite asegurar a la persona al proceso y en consecuencia. Eh, la regla es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. A diferencia de antes, con el Código, Procesal, Código de Procedimiento Penal es antiguo, donde eh, la regla era la detención y después se investigaba. Entonces ahora no es posible detener sin previa investigación y entiendo que esta es una de las garantías fundamentales con que cuenta nuestro novísimo Código Procesal Penal. Tenemos también, eh, nosotros vemos... Cómo ha ido eh, aumentando lo que significa las terminaciones anticipadas. En el año 2008 fueron 73, en el 2009 fueron 173, en el 2010 tuvimos nuestro pico más alto, lo que ha bajado en el 2011 y en el 2012. Y justamente ese es un tema que tenemos que ajustarlo. Porque anteriormente, por ejemplo, en estos años no había tantos delitos de omisión de asistencia familiar y como lo hay ahora. Eso este es un tema que tenemos que eh, revisarlo y reestructurarlo. En los requerimientos de acusación directa también hemos visto cómo ha ido creciendo ostensiblemente desde el año 2008 hasta el 2012. Principios de oportunidad de la misma manera. Y este es un tema de procesados y sentenciados que hay que hay que detenernos un minuto en el sentido de que con el Código de Procedimientos Penales anteriormente el 70% o casi el 80% de procesados o de personas internas en los centros penitenciarios tenían la calidad de procesados. Y solamente un 20% o un 30% tenían la calidad de sentenciados. El día de hoy esto ha cambiado notablemente. Ya tenemos casi un 70% de personas eh, sentenciadas y un 30% de personas procesadas. Esto gracias a la celeridad en que se tramita el Código Procesal Penal. Ya las personas que ya están detenidas, ya conocen su, su, su situación jurídica. Y conforme a su situación jurídica pueden proceder de una u otra manera. Entonces ya no tenemos como los que sucede lamentablemente hoy en la provincia en la provincia de Lima y Callao, donde la mayor parte de personas detenidas o que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios tienen la calidad de procesados y muy pocos sentenciados. Esto realmente debe verse para que nuestro código procesal penal sea vigente en toda la república, porque no es posible que una persona esté durante siete, ocho meses o más. Meses en prisión y después se diga, señor, nos equivocamos o está suelto o simplemente se le varía la medida. Creo que esto es importante y esa es una situación importante de este nuevo Código Procesal Penal. Tenemos también los requerimientos de control de acusación que han variado desde el 2008 al 2012 e igualmente los requerimientos de sobreseimiento. Eh, tenemos entendido que cuando nosotros hablamos de sobreseimiento sobre es cuando de pronto el juez, después del acto de investigación y en, en, y en la etapa intermedia, ha determinado, pues, de que no es posible continuar con el proceso porque no existen las pruebas suficientes como para poder determinar la responsabilidad de la persona. Entonces, ¿para qué seguir un proceso más largo y terminar con una sentencia si podemos terminar con un requerimiento de sobreseimiento si encontramos que la fiscalía no ha encontrado las pruebas suficientes para determinar la, res y la, la responsabilidad de la persona que se encuentra procesada? Ya hemos tenido reuniones de trabajo en estos cinco años, no solamente en Chile sino también con los medios de comunicación y la sociedad civil. Hemos eh, desarrollado dos cursos de corresponsales de justicia con todos los medios de comunicación que también el día de hoy están acá presentes. Igualmente hemos desarrollado eh, eventos con la sociedad civil y eh, lo que ha fallado, en todo caso, digamos, nos encontramos flacos como Comisión Digital de Implementación del Código Procesal Penal, es que tenemos que tener mayor incidencia dentro de la sociedad civil. Hay que involucrar a la sociedad civil en este tema. Eh, tenemos pensado, a través de Justicia en Tu Comunidad, de una manera u otra, ya involucrar a la, a la sociedad civil en, esta, en este tema de la reforma procesal penal. Y hemos hecho dos eventos, tanto en Gregorio Barracín, en un distrito en el sur, y, tan, y acá en este distrito del Alto de la Alianza, y pensamos este mismo mes hacerlo en las provincias de Tarata, Candara, eh, pues Tarata Candarabia y Jorge Basadre. Al, al final de cuentas, tenemos que llevar a la población lo que significa el nuevo Código Procesal Penal, a efecto de no solamente explicarles qué significa, sino también atender sus requerimientos y ver cuáles son los problemas que de repente pudiera suscitarse y que es posible poderlos corregir. Eh, estamos viendo que los ingresos de los procesos comunes a los juzgados unipersonales han variado desde el 2008 al 2012. Eh, por eso es que si en el 2008 teníamos dos, 15 expedientes, en el 2009 180 expedientes, esto ha, esto ha cambiado totalmente en los años 2010, 2011 y 2012. Ya tenemos 782 expedientes. Entonces, ¿cómo es posible que ya con 782 expedientes... Y tenemos también ingresos del juzgado colegiado con 105 expedientes, por otro lado, 105 procesos, podamos tener un mismo colegiado o un mismo juzgado penal unipersonal, lo que le decía anteriormente. Las sesiones de audiencia de los juzgados unipersonales también han variado, se da cuenta desde el 2008, hasta 3.403 audiencias en el año 2012. Imagínense, hemos cambiado de 63 audiencias a más de 3.000 audiencias, y sin embargo seguimos con, el mismo, con los mismos órganos jurisdiccionales. Yo creo que eso, eso sí se tiene que cambiar. Igualmente, las sesiones de audiencias del juzgado colegiado, de 7 audiencias en el 2008 a 813 audiencias en el 2012. Igualmente, eh, progresivamente se ha ido incrementando los ingresos de procesos de acción privada de querellas, las conclusiones anticipadas en el juzgado penal colegiado, las sentencias de juzgados colegiados totales han ido variando totalmente y los beneficios penitenciarios ahí tenemos que en algún momento eh, se declaraba eh, fundado y actualmente la mayor parte se declara improcedente, en la medida de que hay mayores restricciones para conseguir, para obtener el beneficio penitenciario, lo que significa que no se niegue, sino que se tiene que cumplir ciertas condiciones y el juez tiene que determinar ciertas condiciones para poder determinar si es o no procedente el beneficio, de, el beneficio de pen, penitenciario. Un trabajo en equipo, señores de jueces y trabajadores del área penal, del Distrito Judicial de Tacna, creo que va a ser, va a ser es positivo y va a poder llevarnos a un éxito a esta reforma procesal penal. En Tacna eh, y en Moquegua hemos eh, realizado algunas reuniones en conjunto y hemos trabajado pues, coordinadamente y también con nuestras comisiones digitales de implementación para ver de qué manera podemos contribuir al mejor desarrollo de este proceso penal. Hay cosas que tenemos que cambiar, yo lo sé. Son 500 años de cultura inquisitiva, estamos cambiando por una nueva cultura. Tenemos, de, de pronto, somos ya una persona que no solamente gatea, ya estamos empezando nuestros primeros pasos. Creo que de pronto hay algunos errores, creo que de pronto tenemos que superar esas deficiencias. Lo importante es reconocer ello y tratar de enmendar y salir adelante. Es muy importante la unión. Entre todos los operadores de justicia. Es muy importante que podamos trabajar de la mano con el Ministerio Público, es muy importante que trabajemos de la mano con la Defensoría Pública, que trabajemos de la mano con el Colegio de Abogados, con la Policía Nacional. Tanto es así como les decía hace un momento, nosotros tuvimos un operativo impecable como es el desalojo de los invasores del Campo de Alto de la Alianza, y esto ha sido pues producto de un trabajo en equipo, de un trabajo de autoridades en equipo, un trabajo silencioso, un trabajo que al final dio un resultado positivo. Es de esa manera creo que yo vamos a poder contribuir de la mejor manera a la marcha del nuevo código procesal penal. Muchas gracias.